Para este proyecto voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros. Voy a utilizar también brisa. Es material del brisa. Eh, para las personas que eh, no tienen el brisa cerca, es un material de aproximadamente 3 milímetros o del número 3. Voy a utilizar también este tipo de material para el trenzado o para el cabello, las coletas. Este es un material también del mismo tamaño, el número 3, es de la marca Cisne. Voy a comenzar. Giro con el estambre doble. Paso por el centro. Hago una cadena. 2 3 Dentro de este primer círculo voy a tejer punto alto. Tengo 1 y el que se forma con las cadenas serían 2. Necesito 10. 3 4 5 6 7 8, 9, 10 puntos altos. Voy a soltar y a cerrar este círculo. Primero cerramos una parte. Para las personas que no hayan visto cómo cerrar este círculo mágico o este anillo mágico, déjame aquí abajo tu comentario y te envío el enlace para que puedas ver. Paso a paso cómo hacerlo. Donde están las cadenas, cuento 1, 2 y en la cadena número 3, hago la unión con un punto deslizado. Dos cadenas y en este mismo espacio donde hice la unión, dejo un punto alto. Paso al siguiente punto. Y tejo dos puntos altos. Uno. Mismo espacio. Dos. Y al mismo tiempo voy a ir perdiendo este pedazo de hebra que ha quedado. Paso al siguiente punto. Y tejo. Uno. Dos puntos altos. Siguiente. Uno. Dos puntos altos. A ver, voy a volver a tomarlo. Y así voy a continuar. Voy a colocar dos puntos altos por cada espacio. Una vez que ya terminé la vuelta, en total tengo que tener 20 puntos altos. Voy a tomar aquí donde están las primeras dos cadenas que hice, paso y hago un punto deslizado. En esta tercera vuelta subo dos cadenas y en este primer espacio donde hice mi punto deslizado, tejo punto alto. Paso al siguiente punto y aquí tejo un punto alto. Siguiente punto, dos puntos altos. Uno, dos puntos en el mismo espacio. Siguiente punto alto. Siguiente, dos puntos altos, uno y dos. Siguiente, punto alto. Y en el que sigue, dos. Uno, mismo espacio, dos. Y así voy a continuar hasta completar toda la vuelta. Una vez terminada esta tercer vuelta, tengo en total 30 puntos altos. Paso y hago el cierre. 1, 2 cadena número 2. Hago la unión con un punto de deslizado y vuelvo a repetir. Dos cadenas, mismo espacio, tejo un punto alto. Paso al siguiente punto y aquí en este espacio tejo solamente un punto alto. Siguiente espacio, punto alto y en el que sigue, aquí solamente es un punto por cada espacio, ahora aquí hago un aumento. Ahora voy a retomarlo. ¿eh? Uno, mismo espacio, dos. Siguiente. Aquí puse dos puntos, siguiente punto alto, siguiente punto alto y en el espacio que sigue hago el aumento, uno y dos. Y así voy a continuar tejiendo hasta completar toda la vuelta. Una vez terminada esta cuarta vuelta tengo 40 puntos en total. Vamos por la vuelta número 5. Igual, voy a comenzar igual. 1 y en la cadena número 2 hago la unión con un punto deslizado. 1, 2 cadenas y en este mismo espacio tejo punto alto. Siguiente espacio, punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Tres puntos altos, uno por cada espacio y en el punto número cuatro tejo dos puntos altos para hacer el aumento. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Y en el punto número cuatro vuelvo a tejer dos puntos altos en el mismo espacio para hacer aumento. Y así voy a continuar toda la vuelta. He terminado la vuelta número 5 y hasta este punto tengo 50 puntos. Voy a cerrar igual en la cadena número 2 con un punto deslizado. Subo dos cadenas. En este primer espacio tejo punto alto. Siguiente punto, punto alto, uno. Siguiente punto alto, dos. Siguiente, tres. Siguiente, cuatro. Y en el punto número cinco hago el aumento. Uno. Mismo espacio, dos. Vuelvo a repetir. Siguiente punto, punto alto. 1. Siguiente. 2. Siguiente. 3. Siguiente. 4. Y en el punto número 5, ahí dejo dos puntos altos para aumentar. 1. Mismo espacio. 2. Y así voy a continuar hasta completar toda la vuelta. Una vez que termine esta vuelta, hago la unión igual con un punto deslizado, dos cadenas y en el mismo espacio hago un punto alto para hacer aumento. Paso al siguiente y tejo punto alto. 1, siguiente punto alto. 2, siguiente punto alto. 3 Siguiente punto alto, 4, siguiente punto alto, 5, y en este punto es donde dejo el aumento, 1, mismo espacio, 2, y así toda la vuelta. 1, siguiente punto alto, 2, 3, siguiente 4, Siguiente 5. Y en el que sigue dos puntos altos. 1 y 2. Esta va a ser la última vuelta que vamos a tejer aumentos. Hasta este punto, déjame contarte las vueltas que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total, tengo 70 puntos hasta este momento. Hago la unión, dos cadenas, paso al siguiente espacio y comienzo a tejer un punto alto por cada espacio. Punto alto, punto alto. Aquí en esta parte yo ya no voy a hacer aumentos, tampoco voy a hacer disminuciones. Solo voy a alargar hasta obtener el largo que necesito. Van a ser alrededor de cinco vueltas aproximadamente. Voy a tejerlas y voy a regresar contigo. Para hacer la parte del gorro y para ponerle el fleco hay que dejarle esta parte, es decir, en cuanto tape su cabello, lo vamos a dejar así para poderle poner el fleco. Y en esta parte tengo en total 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas en total lo que yo he tejido. No van a alcanzar a tapar los oídos. Hasta aquí no alcanza a tapar, pero la trenza va a tapar en esta parte al igual que el fleco. Entonces, hasta ahí vamos a dejarle. Ahora vamos a ver cómo vamos a realizar la trenza. Ahora vamos a continuar con la parte del trenzado. A ver, voy a retirar esta etiqueta que ha salido un poco desacomodado el estambre. Ahora, con la cinta métrica vamos a colocar y yo les recomiendo que tengan eh, tiras de un metro, eh, pero hay quien quieran hacerla un poquito más grande. Entonces yo voy a dejarlo así. Hasta aquí de un metro, y vamos a hacer alrededor de 60-60 tiras como estas para poder armar el cabello. Aquí hasta este punto yo ya tengo las tiras que necesito y voy a doblarlas por mitad. Una vez que ya tengo la mitad, voy a colocar una cinta de tono eh, rojo o del tono que vayas a realizar el gorro y con esta vamos a atar. para que no se vaya a ver el tono café. Entonces atamos aquí, fuerte. Voy a darle una vuelta más. Y aquí vuelvo a hacer un nudo. Y en esta parte ya comienzo a dividir que me queden en partes iguales para trenzar. Una vez que ya tengo el trenzado, podemos poner una liga en esta parte o ponerles a. Voy a ponerlo así: eh, puedes ponerle, por ejemplo, unos listones. Y así es como va a quedar. Ya en esta parte, vamos a cortar para que nos quede parejito. Y vamos a hacer la otra trenza te muestro ya tengo entonces las dos trenzas he colocado ya mi primer trenza como le he realizado o como lo he hecho lo ideal sería que tú pudieras medir el gorro y donde están la parte de los oídos pudieras colocarlo ahora si vas a vender por ejemplo estos eh, gorros yo te sugiero esta es la parte donde comenzamos. Lo vas a dividir en cuatro. Uno, dos y las dos partes que quedan abajo, que serían tres y cuatro. Yo ya puse aquí un marcador. Si te fijas, están quedando a la mitad del gorro. Solo asegúrate que el comienzo o el borde aquí donde cerramos nos quede en la parte de atrás. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a contar cuántas son las vueltas, o más bien los puntos que he dejado para la parte del frente, para que puedan guiarse con ello. He dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Voy a pasar por debajo. Paso de un lado, del otro lado del punto. Y vamos a atar como atamos las agujetas. Vamos a hacer un nudo muy fuerte y en ese mismo espacio un segundo nudo. Así de esta manera. Ahora, por la parte de abajo vamos a pasar esta tira. Del lado contrario hacemos el mismo proceso. Y cierro. Así de esta manera. Hago uno o dos nudos más para que quede firme. Y listo. Aquí ya puedo cortar y así es como ha quedado. Ahora vamos a colocar la parte del frente. Para la parte del fleco voy a colocar tres tiras. Puedes dejarle de dos o tres dependiendo de tus necesidades. 15 centímetros. Y corto. ¿Cómo las vamos a colocar? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Doblamos por mitad y con la ayuda de un ganchillo más pequeño que el que utilizamos, por la parte de abajo vamos a tomar el punto alto en esta parte, para que cuando estemos por el lado de contrario no se vea que están pegados sobre el mismo gorro. Paso. Y este fleco tiene que quedarme por el centro de esta manera. Y así es como va a ir quedando. Ya después vamos a ir cortando bien en esta parte. Pero así es como vamos a dejar la parte del fleco. Y vamos a ir colocando en estos espacios. Tomo tres hebras, doblo, paso al siguiente punto y por el centro, por este espacio que queda, paso el fleco. Y ahora sí, vamos a colocarle... En esta parte de la frente puedes colocarle desde donde está el trenzado hacia adelante o solamente dejar la parte de adelante. Esto tú lo decides.